en base a un espacio donde confluye la tecnología, la educación, la cultura y el ambiente. Por ende, todas aquellas instituciones, sean organismos nacionales, públicos, provinciales, municipales, como así las entidades de la sociedad civil, pueden organizar y desarrollar actividades que, por supuesto, van a estar interrelacionadas, agrupadas. Lo vamos a hacer por una fecha que es cercana al 27 de septiembre. Esa semana vamos a converger. Bueno, en hechos que ponemos en el tapete, esta sustentabilidad ambiental. Todos siempre hablamos de que el problema ambiental primariamente es cultural. Y yo acuerdo. Entonces, por eso es esta semana para trabajar fuerte en la conciencia ambiental desde todos los ámbitos públicos y privados. ¿Se firman acuerdos? Firmamos acuerdos, grandes acuerdos que están dando resultados, y ustedes se acordarán de los acuerdos de sinergia de compromisos. Bueno, días más yo voy a hacer una rendición, y realmente la transversalidad en la gestión ambiental, como hecho concreto el observatorio ambiental que hoy está siendo tratado en la Cámara de Diputados, el desarrollo de la misión Buen Ambiente en varios organismos del Estado provincial y también en municipios, la intervención de entidades deportivas, la intervención de entidades civiles, creo que nos va dando pauta de que este Festeca vaya creciendo anualmente, y que bueno, en junio por allí nos tocan días muy gélidos para poder desarrollar actos. En este tiempo que es tan lindo para San Juan, esperamos realmente que todos puedan participar y que sea una fiesta para todos los sanjuaninos. ¿Qué requisitos deben reunir para poder participar? Bueno, fundamentalmente es esto cierra el 20 de agosto, hay que presentar todo el material y todas las características distintas que pueden tener el evento. Puede ser una caminata, puede ser una reunión, puede ser una disertación, puede ser una jornada, puede ser un seminario, puede ser un encuentro para realizar una actividad. Por ejemplo, hay gente que practica training. Bien, toda esa gente está hoy, muchos de sus líderes se están reuniendo con la idea de hacer una limpieza general de estos espacios que suelen usarse para desarrollar esta actividad. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros hacemos este aporte al ambiente. ¿Qué relación o qué conclusiones sacan de ediciones anteriores? Porque muy bien, sí, un centenar de actividades en el año 2017, instituciones, casi un centenar de instituciones participantes, miles de sanjuaninos que intervinieron de distintos sectores, la importante intervención de la sociedad civil. Y bueno, me parece que a la fecha ha sido bastante halagüeño los resultados, y tenemos, bueno, somos optimistas respecto a este 2018.